En el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia se ha cumplido el relanzamiento del Consejo Municipal de Paz de Barranca Bermeja y lo ha hecho con presencia del alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Con él dialogó Enlace Noticias y esto dijo. Animadas las instituciones para consolidar y reactivar el Consejo Municipal de Paz. ¿Ven el proceso de paz con la guerrilla de la FARC? Absolutamente, totalmente. ¿Futuro del proceso de paz con el ELN? Optimistas, pero hay que trabajar con intensidad. Estamos dedicados. Ha sido muy optimista con Barranca Bermeja. Repita ese mensaje, por favor. Sí, creo que Barranca Bermeja tiene un gran futuro. Ha sufrido mucho como sociedad y ese sufrimiento le da una cosa que llaman resiliencia, materia prima para construir un verdadero milagro en estos 15 años de implementación del acuerdo. No a la estigmatización, ha dicho usted aquí. Hay que trabajar y ponernos de acuerdo para abolir la estigmatización, proscribir la violencia como instrumento de dirimir controversias o diferencias y propiciar reconciliación entre contrarios. Luis Eduardo Velázquez, el asesor de la Oficina de Paz y Convivencia de Barranca Bermeja, ha hablado sobre la importancia de la reactivación de este Consejo Municipal de Paz al final de la jornada. Los presentes en el evento han podido participar inicialmente para dar a conocer la situación real de lo que se vive en Barranca Bermeja con relación al tema de paz, al tema de derechos humanos, al tema del posconflicto. Y con el tema de la reactivación del Consejo Municipal de Paz, todos tenemos claro que lo que necesitamos es darle una dinámica para el funcionamiento del mismo, para que todas las organizaciones dentro del territorio del municipio de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio podamos realmente hacer un esfuerzo para esa búsqueda de la verdadera paz, para esa reconciliación y para esa convivencia que se requiere. Y por eso pues hoy se ha planteado aquí y consideramos que el Alto Comisionado de Paz, pues en su propósito desde el Gobierno Nacional, para que nosotros desde el territorio podamos realmente avanzar en esa construcción de paz que tanto anhelamos. Concluye así entonces esta jornada de reinstalación del Consejo Municipal de Paz aquí en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este es un informe con la cámara de Jeff Consolano, de Pedro Severiche. Muy buenas tardes.